Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, esa cita que tienen ustedes con la vida saludable. Soy Manuela Esteves y lo voy a estar acompañando junto con Luisa Costa. Ella, mi compañera, hoy les queremos hablar de muchas herramientas saludables, cómo ustedes pueden aprovechar tanto que tenemos de nuestros profesionales. Así que los invitamos a que estén ahí conectados, pegaditos de Telemedellín y, por supuesto, de Mi Parque, Tu Casa. Señorita, Mario, buenos días. Con frío, que la veo haciendo chocolate. Con frío, quiero. Mejor dicho, aquí tengo mi tecito, pero no sé, está soleada la mañana aquí en Medellín, pero estamos sintiendo acá frío en el canal Parque Telemedellín. Muy bien. ¿Tú no tienes frío? No, yo estoy bien, estoy animada, estoy enérgica. A las 4:30 de la mañana yo ya llevaba todo por delante, entonces yo ya soy buena, ya llevo mitad del día. Muy bien. Muy raro. ¿Qué vamos a tener aquí en Mi Parque, Tu Casa el día de hoy? Vamos a hablar sobre uno de los temas de escribir para sanar. ¿Cómo a través de la escritura usted puede hacer esa terapia de soltar, de sanar alguna dolencia, algo, ese vacío que a veces tenemos en la boca, el estómago, y no nos permite avanzar? Vamos a estar hablando también de ese tema. Vamos a hablar también y seguimos apoyando todo el tema de emprendimientos locales, porque seguimos con la reactivación económica de nuestra ciudad y por eso vamos a tener unas invitadas muy especiales para hablar de compra hecho en Medellín. Y creo que vamos a estar en apuros. En apuros. Yo me mantengo en apuros. Yo me siento en apuros. Al final del programa vamos a estar en apuros, porque vamos a tener a los presentadores y, por supuesto, al director de este programa. Ese programa que está dedicado a los padres, enfocado a descubrir que ustedes, los padres, se mantienen en apuros. Me encanta. Y cómo lo resuelven. Pero me gusta mucho, y yo que estuve en apuros, es porque hay una nueva temporada donde los papás se ven más comprometidos y se ponen los zapatos de las mamás y se meten en unas situaciones que normalmente no entienden cuando son padres. Así es, todo esto lo vamos a tener hoy en Mi Parque, Tu Casa, pero los invitamos a que en este momento ustedes se conecten con la frase del día. Y en la frase del día, sanar no significa que el daño nunca existió, significa que el daño ya no controla tu vida. Y esto me encanta, porque aquí cuando hablamos de bienestar, de vida saludable, también estamos hablando de esa oportunidad de cambiar, de perdonar, de aprender a amar, de aprender como a dejar atrás, así recordemos, pero a través ya como de esa sanación. Inclusive va muy conectado con uno de los temas que vamos a tener. Exacto, eso te iba a decir, muy bien. Y para empezar, Mi Parque, Tu Casa, queremos hoy decirles que también abrimos las puertas a esos emprendedores, porque estamos apoyando la compra local hecho en Medellín. Así es, apoyando a los emprendedores de nuestra ciudad que definitivamente tienen un talento, y hoy nos acompañan dos mujeres que están, digamos que este emprendimiento comenzó en pandemia, cuando muchas personas comenzaron a pensar, bueno, ¿qué nos vamos a poner a hacer? ¿Cómo vamos a apoyar también a todas las personas que se están quedando en casita encerrados, a cambiar esas energías? Y de ahí nace este emprendimiento que me encanta. Ustedes ven que el set está hermoso, está lleno de plantas, está lleno de vida, y por eso hoy nos está acompañando entonces Liliana Alzate Tavares y Valeria Belandia Alzate, emprendedoras de nuestra ciudad. Bienvenidas a Mi Parque, Tu Casa. Hola. Señoritas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? No, feliz de tenerlas acá, de ver cómo nos decoraron por completo esta naturaleza que ya tenemos aquí en el canal Parque Telemedellín. Pero bueno, Valeria, vamos a hablar de este emprendimiento, planta.decoración, los podemos encontrar en Instagram, de qué se trata. Y como lo decía Luisa, un emprendimiento que sale en pandemia, todos nos reinventamos y esa fue la forma en la que ustedes lo hicieron. Bueno, sí, como lo decían ellas, sí, esto fue un emprendimiento que se dio gracias a la pandemia, pero también a la unión de una madre y una hija que les encanta la decoración de interior. Entonces, eso fue como lo que nos impulsó como a crear algo nuevo entre las dos. Y planta decoración, más que algo para decorar, es algo que tiene vida y que nos impulsa a estar motivados siempre en la pandemia. Me encanta. Definitivamente las personas empezaron a identificar cuál era la necesidad de las familias. Como ya estaban encerradas, porque nos teníamos que cuidar, estábamos encerrados, pues empezaron a decir, no, necesitamos espacios llenos de vida, de amor, donde nos podamos conectar con la naturaleza, ya que estamos encerraditos. Entonces nace este emprendimiento. Pero entonces, ¿cuál de las dos era la apasionada por las plantas y cuál tenía como todo el conocimiento para mantener las plantas tan hermosas? Bueno, en principio fue mi mamá.
Ella siempre me ha inculcado como pues la naturaleza y pues la decoración. Ella es como la que me ha enseñado todo. Y ella me transmitió pues todo, literal. Ella como que me dijo, hija, esto es una muy buena idea. Y desde ahí yo ya quedé enamorada de las plantas. Y nos encanta la decoración, entonces todos los días tratamos como de innovar. Muy bien, estamos viendo las diferentes macetas, las diferentes formas que tienen, como uno puede empezar a jugar con esos, dónde ubicarla en el baño, dónde ubicarla en la habitación, porque sabemos que pueden estar en diferentes zonas de la casa. Entonces explícanos un poco de lo que estamos viendo y la propuesta que ustedes tienen. Listo, nuestra propuesta es, como les dije anteriormente, innovar, porque empezamos, nuestro emprendimiento empezó con unas, pues, con macetas pequeñas, y pues nuestro público, nuestros clientes, fue los que nos impulsó como a empezar a tener nuevas facetas en el emprendimiento, como las bases, como lo que ustedes pueden ver ahí en el set, y las plantas. Las diferentes formas de las macetas. Y sí, más que todo fue como ir innovando, y los clientes fue los que nos impulsaron a eso, a que innováramos con plantas. Mira, Manu, por ejemplo, ahí, o sea, el que sabe, sabe. Exacto. Doña Liliana, muy calladita usted. Ese amigo que nos va a contar. Manuela, aquí estoy muy atenta. Muy bien, doña Liliana, aquí estamos viendo lo de las macetas, la forma en la que usted acaba de intercambiar, pero entonces uno dice, uy, ¿y cómo hago pues para combinar y decorar y que me quede bonito ese espacio? Porque es un rinconcito que voy a tener, pero tiene que estar también bien decorado con los diferentes tamaños. Sí, como decían ustedes en el tema de qué se debe usar en qué espacios, las estructuras altas, ¿sí?, hacen que la maceta se vea más elegante. Okay. Y a su vez la planta, como en este caso. Entonces podemos poner una planta así, podemos moverla en espacios diferentes de nuestro hogar. Por ejemplo, este que es un anturio, divino, se puede poner así. Y esta glonema, que es la glonema reina, la pueden poner así. Liliana, hablamos de estructuras, hablamos de materiales, de colores, de alturas. ¿Cuáles son las indicadas, por ejemplo, para tener en el comedor? Bueno, en el comedor se utiliza plantas bajas, para que no haya interferencia en la comunicación. Sí. Se pueden utilizar mucho los jades. Los jades ayudan bastante al tema de la energía, abundancia. Son fáciles de cuidar, abundancia. También se ven muy bonitos los anturios, porque los anturios siempre van a armonizar el hogar y siempre va a tener flor el hogar. Entonces es una ventaja importante. En este caso las orquídeas, pero no en el comedor porque son muy altas. Entonces, importantísimo, los espacios. No importa el espacio que tengas, una planta siempre te va a decorar. Y de una manera no tan costosa. Vean, ¿saben qué me gustó? Ustedes vieron cómo jugó ahí con todo. Entonces, claro, si en algún momento uno se aburre de esa decoración, entonces lo que puede hacer es intercambiar. Y no lo estamos invitando a que usted compre más cosas para que se llene de cosas, que empezamos como, y más las mujeres, de alguna forma empezamos a llenarnos de chécheres, sino como cómo podemos intercambiar y hacer precisamente ese juego de decoración que usted está realizando en ese momento. Está divina. Divina. Entonces. Ah, bueno, y también nos funciona tenerlas así en el piso. Sí, en el piso funciona muy bien. Ellas todas tienen desagüe, entonces va a ser fácil el manejo. Ok. Hablemos de varios tipsitos. Por ejemplo, entonces ya dijimos en el comedor, digamos que si yo tengo un espacio muy desolado en el apartamento, en la casa, ¿cuáles recomiendas? Porque normalmente vemos es plantas muy grandes de hojas verdes, como para que le den a ese espacio frío, pues como un poco de calidez. Lo que hablábamos, no importa el espacio, lo importante es llegar como a la personalización del gusto. Entonces hay personas que les gustan las purificadoras de aire, que es comúnmente llamada la sansevieria, la lengua de suegra. Esa se puede poner en una esquina, en el baño, se puede poner en la sala, son plantas de fácil cuidado. Se utiliza mucho las de hojas brillantes, eso hace que se vea más elegante el lugar. Vale tiene unos tips chéveres para las hojas. Ah, no, adelante. Yo te iba a preguntar, ahorita sí, dentro de los tips está, pero el cuidado de las materas, de las macetas, porque estamos viendo pues algunas metálicas, otras de cerámica, entonces el cuidado que también debemos de tener con ellas. Bueno, nosotras siempre entregamos al cliente
pues la maceta muy limpia, es muy sencillo, uno lo puede limpiar con un trapito y las hojas también las podemos brillar porque eso hace que se vean súper bonitas. Entonces el cuidado es muy sencillo, lo importante acá es saber qué tipo de planta vas a usar para cada espacio. Por ejemplo, la sansevieria es muy buena para el baño porque no necesita tanta luz, pero casi todas las mayorías de las plantas necesitan luz. Entonces tienes que saber muy bien al momento de escoger la planta apropiada para el lugar de tu casa. Yo tengo una pregunta que me causa mucha curiosidad porque ahorita pues que es tendencia realmente tener este tipo de decoración en nuestros hogares porque de verdad nos regalan vida. Las abuelitas no usaban como una matera dentro de otra matera. Ah, ¿por sí. qué ahora ya todo el tiempo se está cuidando? Además que me imagino que es para que también cuidemos estas materas tan bonitas y nos duren más tiempo. Pues sí, es cierto. O sea, antes se usaba como que la maceta tradicional. Ahora lo que es como innovar, como las bases, los diferentes materiales de macetas. O sea, en realidad ahora hay demasiadas cosas bonitas para decorar las plantas. Entonces... Y teniendo en cuenta lo que decías, este tipo de macetas, aunque se vean en aluminio, que tengan su desagüe, normalmente se siembran directamente porque el material está hecho específicamente para que no se vaya a dañar la planta. Muy bien. Señoritas, ¿por qué es tan importante el apoyo local que hoy ustedes y que hoy pues estamos de alguna forma promoviendo y que la Alcaldía de Medellín les dice, compre local, hecho en Medellín, con las manos de estos antioqueños, de estos paisas? ¿Por qué es tan importante para ustedes que exista este apoyo? Pues porque en realidad... eso nos como que nos impulsa, como que nos ayuda a ser mejores cada día y sentir que son personas de nuestro país tan cálidas, tan pues como tan ayudar al prójimo. Siento que eso nos impulsa cada día como a mejorar, como que nuestros clientes nos digan, ve qué lindo nos, pues lo que hicieron. Eso nos impulsa a que cada día mejoremos en lo que estamos haciendo. Algo que me parece muy bonito, Manu, y es que apoyar estos emprendimientos es apoyar familias, no es apoyar una sola persona, sino que detrás, así como Liliana y Valeria, detrás de ellas también viene un trabajo de pronto del esposo que les lleva a los domicilios o de otra persona que contrataron para hacer los domicilios. Entonces es un trabajo que realmente vale la pena que nosotros estemos comprometidos en apoyar la compra local, en apoyar estos emprendimientos, porque a través de ellos se alimentan otras familias. Entonces me parece algo muy bonito. Doña Liliana, y es el trabajo y la conexión que usted tuvo de madre a hija. Y es bonito ese mensaje de darle, si uno tiene de alguna forma, no sé, si una mala relación, uno no tiene una relación muy cordial con su mamá, una forma de salir adelante y de decir, venga, juntas lo hacemos, es tu proyecto, pero yo te apoyo como madre. Sí, claro, es un vínculo muy bonito. En nuestro caso, nos encanta las dos la decoración. Ella nació como con esa habilidad del tema de la decoración y es muy, digamos, se adueña mucho del emprendimiento. Entonces está pendiente de que los clientes estén bien atendidos, que las plantas estén en excelente calidad, atiende todas las sugerencias de los clientes, las respuestas, las da en tiempo real. Entonces sí, tenemos una afinidad muy buena entre las dos. Doña Liliana y Valeria, aprovechemos este espacio entonces para recordarle a todos los televidentes cuáles son esas redes sociales y si de pronto tienen también un número, una línea donde se puedan comunicar con ustedes y las apoyen. Listo, nuestra línea es Instagram. Aparecemos planta.decoración. Ahí va a haber un link que los va a llevar al WhatsApp y al número de nuestra página y ahí nos encuentran perfectamente. Chiquitico, ¿cuáles otros servicios tienen ustedes? Listo, servicios. Tenemos servicio de jardinería personalizada, tenemos atención personalizada, tanto virtual como en sus casas. Además, si hay eventos especiales, podemos decorar los centros de mesa de sus eventos especiales o que sea como un regalo para sus invitados. Liliana, Valeria, muchas gracias por estar aquí en mi parque, su casa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Manu. Sí, señora, una pequeña pausa. Vamos ahorita a conocer más el tema de la escritura y cómo podemos sanar a través de ella. No se muevan, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
Escribir para sanar, ¿cómo podemos hacer esta terapia desde el corazón, desde el ser, de darnos ese espacio? Por eso saludamos a esta hora a Luisa Robledo, ella es escritora. Luisa, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, súper bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, felices de tenerte acá. Además, es un tema muy interesante. No lo he hecho en mi práctica, pero he conocido un poco del tema y me encantaría aprender muchísimo y que todos, obviamente, los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, y que Luis y yo aprendamos más de este tema. Entonces, ¿escribir nos permite sanar realmente? Sí, o sea, hay varios factores que hay que tener en cuenta y la escritura es una herramienta que nos lleva a descubrir esos factores, es decir, es algo súper tangible que nos permite ver lo que nos habita a través del papel. Me explico un poco más. Tú puedes saber, por ejemplo, que algo te produce rabia o que algo te produce tristeza, o incluso tú puedes sentir, no, es que este comportamiento de alguien me da rabia, pero no sabes que lo que hay detrás puede ser tristeza, tal vez, poniendo un ejemplo. Y la escritura nos ayuda a desmenuzar eso. Es como un espejo donde hay un distanciamiento y yo me veo a mí, pero desde un lugar un poco lejano y por ende un poco más objetivo. Y eso es lo que produce, mirar adentro y empezar a conocer un poco más qué es lo que nos habita. Luisa, me encanta esa invitación que hoy le vas a hacer a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, y yo quisiera conocer un poquito cómo empieza para ti ese proceso de autoconocimiento y cómo empiezas a ver que es una manera muy buena terapia para sanar. Bueno, la escritura es algo que me ha acompañado desde chiquitica. Desde que estaba en el colegio se me facilitaba, me gustaba. Sin embargo, en mi adolescencia me distancié de la escritura, como que hubo una pausa, no por algo en particular, simplemente hubo una distancia. Luego, especialmente cuando pasada la adolescencia más o menos estaba viviendo momentos difíciles, era como mi refugio, era una necesidad y literalmente lo es, lo sigue siendo. Cada que hay algo, una situación que no sé manejar o que me genera angustia, es ese refugio que me ayuda a transitar lo que siento. Pero aparte de apoyarme con esas emociones que muchas veces no sabemos qué hacer frente a las mismas, se ha convertido en ese insumo, herramienta de autoconocimiento tal como lo planteé más o menos desde el 2015, o más bien fue en ese año en el que yo comencé este proceso de autoconocimiento, de trabajo conmigo, de mirar adentro, y esa herramienta está ahí todo el tiempo, conectándolo con lo que les decía al principio, ayudándome a entender qué es lo que hay detrás de mis comportamientos y acciones. Y poco a poco me fui dando cuenta que esto que me ha apoyado tanto a mí puede apoyar a otras personas, que es lo que es hoy escribir para sanar. Me gusta lo que estás mencionando, pero bueno, yo tengo que decir que todos en algún momento tenemos que sanar algo, ¿cierto? Porque si no seríamos seres pues de luz que ya no tendríamos que trascender o seguir pues adelante con cosas de aprendizaje, pero tengo que tener alguna dolencia o un dolor muy profundo para llegar a esa terapia, o me sirve para estar en el día a día conectándome con ese ser interior que tú estás mencionando, que en esa época y en ese año tú te conectaste y empezaste a crear este espacio tan maravilloso que tienes a través de las redes sociales. Yendo a la primera parte de tu pregunta, no es necesario estar experimentando o atravesando una situación difícil o traumática o gigante emocionalmente para beneficiarnos de la escritura. Incluso si la usamos como una herramienta en nuestra cotidianidad, vamos encontrando como ese lugar seguro al cual podemos volver y en el que podemos encontrar respuestas o refugio o simplemente como una bitácora de emociones o de experiencias, de sentires que van generando poco a poco ese autoconocimiento si se vuelve algo consciente y cotidiano. Obviamente, cuando es grande la situación nos ayuda muchísimo, pero no es necesario, pensando en lo que me preguntabas. Y yo no comencé con escribir para sanar, justo hoy es el aniversario, estamos cumpliendo un año, hace un año se dictó el primer taller de escribir para sanar. Empecé con cursos de autoconocimiento, de meditación en su momento, pero me fui dando cuenta
La escritura es esto que tengo súper adentro, súper cerquita a mi corazón, y es algo que sé que funciona porque lo he verificado. Entonces mezclo esas dos cosas, la información de autoconocimiento que la llevo estudiando desde ese año 2015 y esta pasión por la escritura que siempre ha estado. Luisa, televidentes, y Manuela, yo les quiero compartir algo porque el fin de semana yo tuve un montón de emociones encontradas y hice el ejercicio que invita Luisa en sus redes sociales. Y me quedo con algo, Luisa, que acabas de compartir en la pregunta anterior, y dijiste transitar las emociones. Y hay emociones que nos llevan a bienestar y hay emociones que nos mueven mucho y que de alguna manera, Manu, pues nos hacen sentir como incomodidad. Y esas fueron las mías del fin de semana. Y me sirvió impresionante escribir. O sea, fue realmente una terapia porque yo decía, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy triste? Y realmente, pues, con todo lo que estaba pasando, me funcionó. Y normalmente no tengo ese hábito de estar escribiendo las emociones. Luisa, si alguien quiere empezar a hacer este ejercicio, ¿qué podría recomendarle? Porque en ese momento yo puedo tener la hoja, puedo tener el lapicero y no tengo ni idea qué escribir y puedo estar sintiendo o viviendo muchas emociones, muchos pensamientos, pero no sé hacer el ejercicio. ¿Cuáles serían esos tips, esas recomendaciones o esas herramientas con las que uno podría iniciar? Listo. Bueno, hay muchos mitos alrededor de la escritura y mucho miedo también, que es con lo que se encuentran mis escritores, escritoras para sanar cuando entran al curso, pensando que tiene que ser algo profundo o bien escrito o lindo o que ellos nunca han escrito. Entonces, sí, lo que tú dices, nunca lo he hecho o no tengo idea o no es algo cercano, ¿cómo me siento a escribir? Primero, tratando de hacer un lado esa vocecita que dice que tenemos que tener experiencia o habilidad o que tiene que ser de tal forma. No, es dejar a un lado las reglas. Y ese ejercicio que proponía en mi Instagram nos puede ayudar mucho, que sencillamente es poner un cronómetro. ¿Por qué? Porque si tú te dices solo son 5 minutos para escribir, tu mente lo ve como algo súper realizable. Ay, si es que 5 minutos no son nada, termino en un segundo. Y de alguna forma, un cronómetro como genera una presión, algo mágico sucede, o por lo menos en mí y en muchos de mis escritores, y es que fluyen las palabras. Tú sabes, hay 5 minutos y de alguna forma fluyen las palabras. Entonces propongo eso, pon un cronómetro y puedes empezar con esta pregunta que justo hoy la propuse en mi club de escritura. ¿Cómo me siento en este momento? Y permite que salgan las palabras, y si sale una persona o si sale algo de hace 3 años o si sale lo que está pasando hoy, permítelo, no lo juzgues. Y si tienes que escribir más tiempo, lo sientes, hazlo. Pero 5 minutos generan ese transitar de las emociones, así yo no encuentre una solución, una respuesta necesariamente para lo que estoy sintiendo, me permito sentir, y eso ya es súper valioso. Me encanta, Luisa. Redes sociales para que las personas que quieran comenzar en este proceso, en esta terapia de escribir para sanar, y quieran hacerlo acompañada de una persona como tú que ya lleva varios años escribiendo y sanando, ¿dónde te pueden encontrar? Listo, en Instagram estoy como luisarrobledo.r, que ahí es donde comparto escritos, reflexiones alrededor de la experiencia humana, donde comparto las inscripciones a mis cursos, que ya abrimos Escribir para Sanar para junio. También tengo un podcast, Lo que nos habita, entonces en Spotify me encuentran como Lo que nos habita, que es este proyecto de vida dentro del que está Escribir para Sanar, el club de escritura y todo lo que ha nacido desde el corazón y desde esa necesidad de poner afuera herramientas tan valiosas que me han ayudado a mí. Entonces, luisarrobledo.r y Lo que nos habita en Spotify. Luisa, antes de despedirte, esa invitación final, esa conexión que tú quieres tener y que los televidentes y que en este momento muchos apenas estamos conociendo, para que verifiquen lo que tú has podido comprobar, que sí se puede sanar a través de la escritura. Bueno, tengo la fortuna, como les decía, llevamos un año con Escribir para Sanar, más de 200 personas han sido parte del curso y ha habido testimonios súper lindos, especialmente pensando en esos miedos que tenemos todos, que puede ser algo tan chiquito como aparecer en Instagram hablando en un video, o puede ser algo tan grande como me da miedo que se muera un familiar o se murió un familiar y entonces ¿qué hago con esto? Ha habido testimonios hermosos, no solo el mío, sino de personas que han vivido la escritura en Escribir para Sanar, se han permitido mirar adentro y han encontrado resultados valiosos. Entonces, yo debo tomar la decisión. Quiero hacer algo distinto conmigo y una vez tome la decisión,
comprometerme con esa decisión que he tomado. Luisa, gracias por acompañarnos a través de la virtualidad aquí en nuestro programa Mi Parque, Tu Casa, y por regalarnos esta buena herramienta para estos días tan complejos que estamos teniendo. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a ustedes, súper feliz de haber estado acá. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias, Luisa. Y seguimos con buenas recomendaciones porque tenemos que hablar de eso tanto, tanto que en este momento tenemos que consultar al odontólogo, pero nos da miedo ir. Y es que yo lo dejo para después, es que el tema de la pandemia, la bioseguridad, y nos llenamos de muchas excusas y no acudimos a tiempo, que eso es lo que necesitamos. No dejemos que lleguemos a ese punto, sino ir a tiempo. Y por eso saludamos nuevamente a Heidi. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Manu, Luisa, buenas tardes. Buenos días, ¿cómo están, televidentes? Muy, muy buenos días. Feliz de compartir este espacio con ustedes. Lo que tú dices, la palabra de moda, miedo. Miedo a salir de la casa, miedo a consultar, miedo al odontólogo, pero eso no es nuevo. O sea, yo creo que el tema de la odontología y el miedo siempre han estado de la mano, y es un mito que hoy queremos decirle a los pacientes que dejen a un lado para que se den la oportunidad de vivir como se debe vivir, tranquilo, sano. ¿Sabías que la boca es la entrada integral a la salud, cierto? Claro que sí. Puede hacer un buen proceso de trituración, pacientes. Más allá de que los dientes nos hacen ver muy bien, y si no vean la sonrisa de estas señoritas que se ven divinas, sobre todo sonriendo, más que eso, que sí es importante, es tener un proceso de trituración de alimentos correcto para evitar los malestares. Muchos de ustedes llegan a los consultorios, pero muchos, dicen, no, es que a mí todo lo que come me cae mal. Sí. Y uno se pone a ver a los pacientes, doña María, bueno, cuénteme usted qué está comiendo. Dicen, no, es que a mí me toca como triturar todo, como machacar todo, y si no, se ponen a triturar alimentos y pasan casi que entero. Claro, están sobre recargando el sistema digestivo. Pacientes, los dientes son supremamente importantes para la parte funcional, para que usted tenga una buena salud y una buena... para que se pueda alimentar bien. Heidi, estamos hablando de salud oral y eso implica muchas cosas, pero muchas personas no visitan al odontólogo por esos miedos. Y qué rico hoy mencionar algunos y decir, no debemos tener miedo para visitar miedo al odontólogo. Miedo común, Luisa, al odontólogo. Uno, miedo al dolor. La gente sigue pensando que la odontología duele. Pacientes, la odontología cambió totalmente. No sé si a usted les tocó las historias de las abuelas que decían que cuando iban al odontólogo eran pum, la muela para afuera. Claro, claro, eran traumáticos. Claro, uno dice, claro, con razón la gente tiene tanto miedo. Hoy eso ya no es así. Hoy todos los dientes son súper importantes. Cuidamos hasta la última pieza. Los pacientes que llegan al consultorio que tienen, por ejemplo, en este modelo, que tienen algunos dientes, dicen, no, es que quiero sacar los dientes. No, pacientes, es un error. Los dientes hay que conservarlos en su totalidad, en lo posible, todas las piezas que tenga. Otro de los miedos, a verse diferente. A verse diferente, claro, es que eso... Que es que si yo me hago un tratamiento, sobre todo los pacientes de rehabilitación de prótesis que llevan tanto tiempo con él, dicen, no, es que si yo me la cambio me va a ver diferente. Los invito a ver las imágenes que en este momento están en pantallas. ¿Ustedes qué piensan, Luisa? ¿Se ven diferentes? Claro, por supuesto, pero inclusive un cambio muy bonito, el tema de seguridad. Salud. Salud, no solamente se van a ver diferentes, se van a sentir diferentes. Yo les garantizo, pacientes, que usted cuando cambie su prótesis dental o se haga un tratamiento de rehabilitación, el cambio lo va a notar. Con cosas tan sencillas, cuando van a hacerse la limpieza, incluso ustedes cuando van, no sé si les ha pasado, que van al consultorio, se hacen la limpieza, que es la remoción de cálculos, la desmanchada, uno siente como ese fresco, sale con una sensación toda chévere. Exactamente pasa lo mismo cuando visitan a hacerse un tratamiento, entonces deja a un lado eso. Otro temor clave, Manu, ¿sí?, que es muy costoso. Paciente, a la odontología le pasó lo que a la tecnología. A medida que fue avanzado, ¿no?, se volvió mucho más asequible. Por eso uno ve hoy en día que casi todo el mundo, sobre todo los muchachos, tienen dientes tan lindos, porque la odontología está al alcance de todos. Entonces, la invitación es, no más miedos, no más excusas, dese la oportunidad de mejorar su calidad de vida a través de tratamientos confiables. Súper importante, cuando vayan a las clínicas, asegúrense en que sean clínicas que sean aveladas ante la seccional de salud. Tenemos miles de casos, pacientes, que llegan a los consultorios por malos procedimientos. Una línea única, 444-0062, nos va a comunicar con 7 sedes en Odontos: Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. 444-0062, línea única de Odontos. Heidi, mucha gente está antojada de empezar con estos cambios, de empezar a cuidarse después de haber visto ese antes y ese después. Empecemos a compartirle a los televidentes cuáles son esas oportunidades que van a encontrar con ustedes. Pacientes, oportunidades muy especiales para que ustedes puedan acceder a los tratamientos. Por ejemplo, si usted es un paciente que necesita sus dos prótesis dentales, paga una prótesis y recibe las dos prótesis dentales. Si usted es un paciente que tiene dientes naturales en boca,
parte y le faltan algunos y necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuento. Y si usted es de los pacientes que está convencido que la prevención es la clave, va con otra persona, 2x1 en limpieza oral completa. ¿Qué necesitamos de ustedes, pacientes? Esto es un trabajo en equipo, que ustedes tengan buena disposición. Nosotros estamos atentos para ofrecerles y prestarles el mejor servicio, pero necesitamos que usted tome la decisión, que no postergue más, que le diga sí a una buena salud oral. Línea única de odontos, 444-0062. Se acabaron las excusas, Manu. Así es, pero repetime por favor la línea telefónica por si alguien una no la puede anotar. Una Listo. Sola línea que lo comunica con 7 sedes. 444-0062. Estamos listos para atenderlos. Y es que pacientes, en odontos más que profesionales en salud oral, somos personas atendiendo personas. No más miedos. Llámenos. Me encanta, Heidi. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Dudas, preguntas, por favor, le escriben a las señoritas y nos cuentan qué quieren saber. Muchas gracias. Y nos vamos para un corte, pero ya vienen los padres en apuros. Sí, porque nos van a poner a nosotras en apuros y estoy muy angustiada por eso. Ya volvemos aquí en Mi Parque, Tu Casa. No se muevan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Nerviosa aquí con tanto hombre en Mi Parque, Tu Casa, en el set de acá, pero estamos en familia y eso es lo que más me gusta, porque hoy vamos a hablar de En Apuros, ese programa que tenemos en las tardes que está dirigido por Juan Pablo y que es un papá que ha demostrado que se puede trabajar y que yo no sé por qué todos están como de maletas y se van de viaje, no sé qué es lo que está pasando. Entonces, chicos, pues bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, gracias por estar acá y por hablarnos de alguna forma de esa nueva temporada que tiene En Apuros. ¿Cómo van, Juan Pablo? Muy bien, muy bien, muy contentos. Con nueva temporada, nuevos presentadores. Luisa arrancó con nosotros, sí. Y el programa ha ido cambiando y evolucionando un poco y hoy en día somos tres papás que nos mantenemos constantemente en apuros y tenemos maleta, sí. Porque si ustedes se detallan en los centros comerciales, en la calle, siempre que van las familias, Juanpa, esto no el es encargado... una maleta. ¿Cómo? Esto no es una maleta, esto es una pañalera. Exactamente. Entonces, mire, pañalera, porque siempre uno carga cualquier cosa, porque uno nunca sabe. Y además, Manu, es pañalera. ¿Sabes por qué? Porque normalmente también los papás son los que nos ayudan a las mamás a llevar esa pañalera. Exactamente. Luisa, te corrijo, un papá no ayuda, un papá hace su parte. Me encanta. Un papá hace su parte. Exactamente. Entonces, somos un programa de crianza consciente, donde vivimos siempre retos, porque en la crianza siempre hay retos y esos son los apuros. Van desde una simple pregunta hasta situaciones de que uno se encuentra como que, ¿y yo qué hago? Y esos son nuestros apuros diarios. Muy bien, ahí estamos viendo algunas imágenes de esa nueva temporada donde los vemos a ustedes disfrutando muchísimo. Me tocó ver uno de los capítulos donde asumieron el gran reto de los tacones, que yo no sé, pues yo trato de bajármelos y ahora ustedes se quieren montar en eso. Entonces, ¿cómo les fue con ese reto de los tacones? Pues los tacones, el reto de lo hicimos a Juan Pablo, ajá, que tenía que simular que se ponía tacones, que cargaba el bebé, que llevaba maleta y que hacía una cantidad de cosas. Entonces, le fue muy bien poniendo de los tacones. Muy bien, los tacones es una sección que tenemos para darle reconocimiento a la mujer. Entonces, sí, la sección se llama En los tacones de ellas. Y es vivir situaciones como, por ejemplo, esta. Entonces, ¿qué se siente tener senos? Nosotros no sabemos. O sea, nosotros no tenemos la menor idea. Entonces, ese día nos pusimos sostén, que las admiro, muchachas, qué cosa tan incómoda. Casi que no nos ponemos eso. No deja de respirar, eso talla, eso es esa tirita que hay que cuadrar y aparte le pusimos globos llenos de agua como teniendo los senos llenos de leche. Entonces, presente, viva un reto y ahí, por ejemplo, a Juanjo se le salía, a Hugo también, eso es qué incomodidad. Y aquí entonces, por ejemplo, los tacones, sí, lo que es tener tacones, recibir llamadas, cargar bolsas, atender a los niños y fuera de eso, pues estar toda regia, pues es una labor que solo ustedes pueden hacer y las admiramos por eso. Ay, me encanta esta nueva temporada de En Apuros, Juanpa, y yo sí quisiera que le compartieras a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, ¿qué más van a encontrar en esta nueva temporada? Vamos a encontrar secciones en vivo, ¿sí? O sea, estamos con muchas secciones en vivo, donde vivimos retos que nos permiten aprender, o sea, lo que nosotros hacemos en vivo, nosotros lo actuamos, lo dramatizamos, pero con un sentido, y es que las familias nos puedan copiar para que ellos también lo puedan aplicar en casa. Nosotros primero hablamos como desde nuestro conocimiento o desconocimiento de lo que vivimos y después
buscamos como llamar a algún experto que nos saque de esas dudas y que nos corrija todo lo que estamos haciendo mal o que nos felicite por lo que estamos haciendo bien. Es que a veces uno como papá se cree experto y uno cree que se las sabe todas y toca llamar al que sabe. Pero definitivamente, pues cuando tienen el primero, pues los primerizos, ¿cierto? Eso tienen una dedicación, entonces yo veo a Luisa que es para arriba y para abajo y el niño y ya el segundo como que se cría solo, ¿o eso no es tan cierto? Que el tercero. ¿El tercero ya? Por Dios, ¿y quién va por el tercero? Llega hasta allá. No. Cada no uno sé, tiene no. día dos, ¿quién va por el tercero? Yo no sé, porque a mí me llegaron dos de una vez. Entonces, entonces se puede ir por el tercero. Fue de a uno, me tocó. Hay un meme que precisamente es muy gracioso y es eso, o sea, con el primero uno como padre primerizo, uno es, ¡ay, tosió! ¡Ay, vamos por urgencia! Si uno lo lleva urgencia, si no, lo regaña uno el pediatra, venga. Puede toser, puede tiene toser, permitido. Tranquilo. Sí. El segundo, uno como que, a ver, tosió, tiene moquito, y uno como que, ah, listo. Pero el tercero, quienes tienen ya tres hijos, como que, ah, no, eso no le pasa nada. Entonces, son más... Se alcanza la experticia, se alcanza la experticia. Y definitivamente los niños son, o sea, todos somos muy diferentes. Los míos son mellizos, no son gemelos, pero cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene, pues, como su ritmo, digámoslo así, porque uno dice, ay, no, nació Salvador aprendió a ir al baño, mañana Joaquín va a hacer lo mismo. No. 2 meses, 3 meses. Y Joaquín no ha ido. Yo quiero preguntarles a ustedes que son nuevos también en esta nueva temporada, que llegaron de pronto a vincularse mucho más con el tema de aprender de expertos para poder acompañar a nuestros pequeñitos de la mejor manera. ¿Cómo se siente? O sea, realmente quiero que le compartan a los televidentes, a las familias enteras que nos están viendo, porque muchas veces la comprometida como con esos temas de leer, de estudiar, es la mamá. Y pocas veces son los papás. Entonces sí quisiera que hoy nos compartieran como esa diferencia y cómo ustedes de verdad en estos pocos días que han estado en apuros, pues han tenido ese crecimiento para aportarle no solamente a la mamá, sino a la familia entera. Es que siempre lo hemos dicho en el programa, o sea, ser padre y la paternidad, esa es la única profesión que viene sin manual de instrucciones. Sí. Entonces muchas de las cosas, como decís Luisa, se tiene que volver una motivación propia, el tema de aprender, el tema de leer, el tema de informarse a diario para poder ejercer una paternidad y obviamente acompañar a la madre también en temas formativos, enseñarle y que se vuelva una cosa muy recíproca. O sea, una relación de pareja es un 50-50 y si hay hijos se vuelve una empresa que tiene que producir. Y una recomendación que yo hago es que uno escucha mucho, uno se carga de información, pero no todo lo que uno escucha le sirve a uno, porque lo que dije ahorita, todos somos diferentes, la familia es diferente. Las experiencias son diferentes. Hay familias ensambladas, claro. Hay familias donde hay mellizos, hay familias donde los niños se llevan mucho tiempo, entonces no todo va a servir. Lo que hay que hacer es mirar a ver qué le sirve y tratar de adaptarlo a la familia de uno. Juan Pablo, esto es un programa de vida saludable, es un programa donde damos herramientas. ¿Es posible ser papá y tener o conservar la línea de la vida saludable o eso se pierde en el tiempo? No, es posible, es más, okay. Como papá uno ya está más consciente de, por ejemplo, la alimentación, ¿sí? Entonces no se les puede dar sal antes del primer año, uno tiene que ser muy consciente de la sal, de algunos alimentos que pueden ser alérgicos para ellos, entonces uno ya es más consciente en cuanto a que ellos tengan una alimentación saludable. Y como ellos tienen las neuronas espejo que todo lo copian, pues no sirve de nada tratar de darles a ellos vida saludable si ellos no están viendo que uno lleva una vida saludable. Venga, ¿y el sobradito? Pues es que están siempre, muy bebés. Siempre, no, los míos dejan sobraditos. Sobradito. Sobraditos para el papá. Ay, esos sobraditos babeados. Manuela siempre babeado. Sí, que no, eso no puede perder. Pero se siente uno de los retos. Pero se siente uno bien porque ya no se pierde nada de comida. Uno dice, ya en esta casa nada. No, nada se pierde. Hablando de retos, Manu, nos tienen un reto hoy. Eso bueno, es como esto es vida saludable, yo le dije a Juan Pablo, bueno, Juanpa, ojo pues. Acá hablamos de ejercicio, hablamos de bienestar, hablamos de salud y por eso le estaba preguntando sobre el tema de la línea saludable. Entonces Juan Pablo me dijo, tranquilos, es que nosotros los papás o nosotros también en el programa tenemos herramientas y también tenemos juegos que nos permiten a llevar esa vida saludable. Entonces asumo el reto
que el reto, perdóname que tengo que mirarlo porque no hace parte de mi vida, Trotsky más Carrosca. Mira la mía y soy mamá. Oh, por Dios. Pues bien, oh, por Dios, vamos a hacer algo muy sencillo. Yo me voy a poner mi pañalera. ¿Qué? Las invito a ustedes que se pongan de pie. ¿Sí? Allá en sus casas también les invito a que traten de hacer estos ejercicios, que se reúnan en familia, porque muchas veces pensamos en ejercitar los músculos, el corazón, hacer cardio y demás. Hacemos pesas entonces para fortalecer los músculos, pero cuando uno se levanta diciendo voy a ejercitar el cerebro. No pasa. Y resulta que el cerebro se ejercita. Vamos a hacer algo muy sencillo. Ustedes van a poner los puños juntos y los van a poner así y los vamos a mostrar. Sí. Dicen, pues no está confirmado, pues esto es un mito, puede que sí, puede que no, pero parece algo muy curioso, que de este tamaño es el cerebro de cada uno. Ok. Pues uno dirá, pues que mi cabeza es más grande, ¿no? Pues claro, pues que tenemos cráneo y también el cerebro pues está cubierto de líquido y demás, pero dicen que este es el cerebro. Y si hacemos así, sin despegar las muñecas, pues vamos a encontrar que tenemos dos partes. Y así, así es nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Sí, señor. Y cada uno tiene una función específica. Ellos están unidos por el encéfalo calloso. Uh-huh. Repitan después de mí, encéfalo calloso. Encéfalo calloso. Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Parangaticurtirimícuaro. Parangaticurtirimícuaro. Bueno, muy bien. Ya podemos descansar. Ahí les dejo la inquietud en cuanto a que pues, ese es el tamaño del cerebro. No porque uno sea más cabezón, es más inteligente. O que porque entonces el cerebro de uno es pequeño, entonces uno es menos inteligente. No. Okay. Es la capacidad de conexión de las neuronas la que da la inteligencia. Entonces, hoy vamos a mover las neuronas. ¿De qué manera? Con ejercicios de coordinación donde vamos a poner a trabajar tanto el hemisferio izquierdo como el derecho. Okay. Y arrancamos así. Vamos a extender nuestras manos y mano izquierda, meñique arriba, mano derecha, pulgar adentro. Entonces, luego vamos a cambiar. Pulgar izquierdo adentro, meñique derecho arriba. Y así, y cambiamos. Uno, dos, siempre uno. Uno. Ojo, mírenlo pues bien, cómo lo estoy haciendo Manu y Luisa. A ver, Juanjo, miren. Cambio, 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 coordinación. Mano está descoordinada, dos pulgares adentro, espere. Pulgar adentro, meñique arriba. Cambio, Luisa. Eso, otra. Ahí está el cerebro trabajando, está en confusión. Él dice, pero ¿cómo así? ¿Que tengo que mover el pulgar y el meñique? Tantas funciones a la vez. A ver, Hugo, lo veo. Cambie, cambie. No, dos pulgares no. Mire, pulgar adentro, pulgar afuera. Pulgar adentro, meñique arriba. ¿Por cuánto tiempo ensayaste esto? No, esto es práctica. Al principio, ¿podemos descansar? Al principio eso generaba en mí como que en la cabeza me doliera y eso, pero es porque el cerebro está trabajando. Como cuando uno levanta pesas, empieza el músculo a doler, así la cabeza también empieza, ¿qué es esa información? Es cansancio mental. Exactamente. Pero vamos entonces con otra. Ese ejercicio es muy bueno por ahí, dos minutos antes de leer, hacerlo un minuto, porque los dos hemisferios se activan y vas a estar más... Listo, entonces ahora es... Puño derecho hacia afuera, haciendo rotación, y puño izquierdo hacia adentro. Entonces vamos a hacer así. Este sí. Y luego cambio es de dirección. Que sí, es que como yo no soy mamá, entonces... Espera. ¿Estás haciendo bien? Derecho. No. Sí, Luisi, eso. Y métale la mano, mano derecha hacia adelante, mano izquierda hacia atrás. Entonces te hace así. Y luego así. Ahora sí. Y luego cambio. ¿Tenemos tiempo para ya pasar al Trotsky más Carrosca? El último. ¿Cómo así? ¿Ese no era? No. Este era el calentamiento. ¿Cómo así? ¡Rápido! Este era el calentamiento. Entonces, bueno, hay un código universal que se llama Trotsky. Yo me voy a hacer por acá, Luisa, y tú te haces un poquito más allá. Okay. Y yo digo así, me tocó el hombro derecho y digo, Trotsky. Y Luisa lo hace. Trotsky. Luego Manuela. Trotsky. Mano izquierda, hombro derecho. Trotsky. Luego Juan. Trotsky. Y digo, Trotsky, siga. Trotsky. Ojo, Hugo ahí ya hizo algo. Si Hugo... devuelve al Trotsky, pero Hugo, así no es, hay que decir masca, si alguien dice masca, devuelve al Trotsky para la siguiente dirección, entonces me explico, yo digo Trotsky, entonces Luisa Trotsky. Dice Trotsky, masca, entonces Juanjo Trotsky. Devuelve al Trotsky, Trotsky, entonces yo digo Trotsky. 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 Masca. Masca. No, lo devuelve. Sí, ojo. Ya lo devolvió. Pero ahí me lo volvió Luisa. Entonces podíamos haber generado un bucle. Ojo que esto es concentración. Listo, vamos a hacerlo. Cualquiera, Trotsky es el código universal. Siempre debe haber un Trotsky. Pero cualquiera, en cualquier momento puede decir masca. Listo. Pero ahora le vamos a meter un tercero. Pero cuando se dice masca, se devuelve. Se devuelve. Listo. Pero si tú dices masca, yo te puedo volver a decir masca. Ok. Listo. Arranca Manu con Trotsky. Empieza. Sí. Trotsky. Trotsky.
Masca. Trotsky. 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 Masca. Masca. Ahí se equivocó Luisa. Porque sería Hugo. Yo dije Masca porque el Trotsky sería. Exacto. Muy bien, chicos, me gusta esto. La invitación a los televidentes para que estén en apuros con ustedes. Bueno, la invitación es para que no se pierdan un programa de crianza consciente de lunes a jueves a las 3 de la tarde. ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué va a pasar hoy? Hoy vamos a tener como invitada a una doctora deportóloga o deportista. Deportóloga, muy bien. Hoy vamos a hacer ejercicio. Vamos muy bien, a hacer me gusta. Hoy para ese programa hoy, chicos, nosotros nos despedimos también. Mañana nos vemos, 9:35 de la mañana, en Mi Parque, Tu Casa, aquí por Telemedellín. Un abracito, chao, chao, los esperamos. Sigan jugando, sigan jugando, ahora siguen los.